Rita también, yo no me tengo el honor. Papá, ¿cuál es su nombre? El nombre mío es Radamés Sato, soy dirigente ¿De dónde, don Rafael? del Distrito Municipal de Veragua, Agapar Hernández, provincia de Payá. Y vine a este canal a presentarme para ponerle al presidente Luis Abinader y Hipólito Mejía, que son mis amigos y compañeros políticos, de que no me dejen morir, por favor. En la condición que yo estoy, inválido por vida, tuerto, operado de los testículos, pisotones, no tengo con qué beberme una pastilla, señores. Hipólito es mi hermano, mi amigo. Luis Abinader es mi amigo personal desde Cabarete. Y por defensa de la dignidad de ellos, estoy lisiado desde 2015 huyendo. Y ahora me agarró el general Violo Alba aquí, el padre, el síndico Papi y el padre católico oficial en el Licey, y mandó un policía del destacamento del Licey, el general Violo Alba, a estrellárseme arriba en un motor de la policía y me desbarató. Tengo 6 roturas, tengo la rotura que le dicen la tibia, 3 roturas en esa pierna, la tibia peroneal, no vuelvo a caminar derecho jamás, no veo, ese ojo está roto, con una UCI me lo rompió Reyes Huma, el fiscal, el procurador fiscal de Moca, apoyando a Reyes Huma, cogiéndole dinero, con el señor Carlos Amarante Baré. Me secuestró en el canal de Grullón, en Moca, porque fui a publicar algo que me había hecho y me llevó a su oficina y me explotaron los testículos entre tres y el secretario de ellos, que se llaman los tres José Aníbal Carela, procurador fiscal, Arturo Rosario, adjunto del procurador, y José Alfredo Martínez Martínez. José Alfredo Martínez me hizo ir de como de 5 casas y en la última se me metió y me robó mi dinero efectivo que tenía de 2 solares que había vendido y el dinero que mi hermana me dejó. Me picoteó toda la cama, me picoteó la nevera, todo. Me lo tiró afuera y me dieron 4 palos que me tumbaron. Señor presidente Luis Abinader, por favor, no me deje morir. Con esa gente burlándose de mí en la condición que me pusieron a mí, en defensa por la moral de ustedes, por acusaciones de cierta cosa que no la digo en este canal, porque me da puro y vergüenza decir algo así delante de la sociedad, que la holga de personas que yo sé que no lo son ni lo han sido nunca, como Hipólito Mejía, que fue el primer hombre que pisó aquí a República Dominicana como presidente, que le enseñó a la ciudadanía lo que es un presidente dolente, y ahora este señor que tenemos, Luis Abinader, por esta banda de la Guardia Morada de Danilo Medina, queriéndole hacer daño militarmente y amenazando a matar, conseguí una gente a votar ahí, una familia y un señor llamado Niño del grupo de ellos amenazándonos a matarnos, y el señor Violo Alba en una Peugeot blanca fue y me dijo: ¿y qué busca usted aquí? Porque a mí me dicen que usted anda huyendo de acá para adelante y anda haciendo daño aquí también. Era porque usted no era peledeísta. Porque no, yo soy yo soy PRDista, soy del Sí, PRM son los ahora. del PLD que le dieron. Los hombres de la Guardia Morada de Danilo Medina fue que me explotaron, me rompieron un ojo con una UCI, y ahí los que andan burlándose con unas armas de Interior y Policía, la pistola 45 que me partió 2 veces en la cabeza, se la quitaron y está suelto ahí, y la UCI no la quería buscar.
Y era un hombre que no tenía ni con qué comer siquiera, venía a comer a la casa de la madre de la mujer. Y hoy en día tiene casa de 30 millones, cabeza de ganado de 200 y pico de cabeza y finca. En Veragua, cuando yo pueda hablar con Luis Abinader o con Hipólito, le voy a decir dónde tiene Baré cuatro cajas fuertes, que yo lo sé, donde encanten la casa que están. Y por eso, por mi derecho que yo conozco, y porque no quise ser de ellos ofreciéndome porquería que, para que me callara y me tranquilizara, y yo no quise, y lo que intentaron fue matarme. Miren la condición que yo tengo, que yo no puedo parar. Para subir aquí, el hermano que me subieron, estaba dentro de ahí, por el aire que me da, y me pongo malo, me salí aquí afuera. Repítame su nombre. El nombre mío es Radamés Santos, mi teléfono es 829-799-9960. Ese es mi teléfono, vuelvo y lo repito, 829-799-9960. No me dejen morir, yo estoy viviendo en una parte que no lo voy ni a decir para que no se enteren mucho, pero ya ellos, algunos que se han enterado y me quieren matar donde estoy, en la casa de mi hijo escondido en un monte. No me dejen acabar de matar, no me dejen acabar de morir con esa gente burlándose de mí.